aquí está nuestro candidato presidencial, Isaías, que tiene una promesa bíblica. Su familia sabe por qué le puso Isaías. Y entonces estamos acá uniendo la juventud de nuestro candidato y la experiencia que nosotros tenemos en el campo de la política. ¿Fue la mejor decisión que tomó en este momento al no encontrar espacios en su partido que usted, del cual usted fue fundador también? Esta es la mejor decisión que hemos tomado. Junto a Andrés Pavón y todo su equipo, hemos tenido una alianza en defensa de la libertad de expresión, en la defensa de los derechos humanos, y nos sentimos muy contentos. Y después de analizar varias propuestas, después de analizar varias pláticas que hemos tenido, coincidimos y concluimos en nuestro grupo que el mejor lugar era aquí. Yo le estoy muy agradecido al presidenciable, a Andrés Pavón y a todos los compañeros secretarios y coordinadores a nivel nacional de esta oportunidad que me brindan a mí para colaborar con el candidato al coordinar la campaña a nivel nacional y asumir este gran reto de guiar al partido y a nuestro candidato hacia al poder. Tenemos un candidato. No necesitamos alianzas con nadie. Nosotros vamos hasta el final con nuestro candidato presidencial y vamos a reorientar la visión que se ha tenido originalmente del partido, y siguiendo las instrucciones del candidato vamos a comenzar ya a partir de este momento a hacer el trabajo político que él nos ha encomendado. ¿En qué se basará el trabajo proselitista y cuál será la mejor oferta que ustedes van a presentar? Bueno, primero que estamos viendo del otro lado más de lo mismo. Aquí tenemos a un joven profesional de 30 años de edad que viene con nuevos bríos, y como está de moda la palabra outsider, creo que en el otro lado no hay outsider. Este es un caballero profesional responsable, que él es el que nos representa, y confiamos en su trabajo. Fatigado ya de la misma rutina y del mismo andar político, le vamos a brindar lo que es una nueva opción, ¿verdad? Honduras necesita de la fuerza joven, de la fuerza que lo va a sacar adelante. Y ¿de dónde saliste, Isaías? Mi profesión, soy arquitecto, soy artista y vengo del pueblo. Salgo del pueblo para servirle al pueblo. ¿En qué otros partidos ha militado usted anteriormente? En ninguno. Es mi primera vez y asumo esta responsabilidad como joven. Como joven, la Constitución me brindó la oportunidad, después de cumplir los 30 años, ya puedo ser candidato político. ¿Llegará hasta el final o hará la posibilidad de aliarse a un partido, ir en alianza para las elecciones próximas? Vamos hasta el final con el Frente Amplio. La única alianza es con el pueblo hondureño. Señora, don Andrés, gusto saludarle. Bueno, yo creo que es un estigma creado de manera maliciosa. Nosotros no tenemos alianza como partido político con este gobierno. Y digo con este gobierno, bueno, no puedo mencionar gobiernos anteriores en vista que no existíamos antes como partido político. Ahora, porque la gente dice, bueno, estos partidos pequeños negocian las credenciales. ¿Qué garantía le da usted al pueblo hondureño de que van a ser transparentes y van a ir hasta el final? Esos negociadores de credenciales se acabaron, porque el nuevo mecanismo de transparencia del proceso electoral define con claridad que vienen nuevos métodos en que eso sería totalmente imposible. Además, nuestros partidos, como usted lo puede ver ahora, tenemos aquí una representación de 161 alcaldías municipales en 13 departamentos del país, están trabajando duro para su candidatura al cargo de elección popular para el que fueron propuestos. Cuando hay un candidato que lucha por su candidatura, es difícil que esas cosas se puedan dar. ¿Usted invitó a Edras Amado López o él le pidió a usted que le permitiera llegar? No, estuvimos en pláticas y con Edras nunca hemos dejado de hablar. Siempre hemos estado en comunicación permanente. Y en una de esas, en una de las pláticas, tomándonos un café, platicamos y qué perspectivas se daban. Yo lo miraba en su proyecto, defendía esa posición, pero en un momento en que le dije, ¿por qué no nos acompañamos?
sea, usted lo invitó. Claro, nos acompañamos en este proceso. Así como me gustaría, todavía trabaja con David, me gustaría acompañar a David, aquí tiene un espacio, hombre, camarada David, nosotros venimos de ahí, donde se cuecen las habas. Véngase para acá, acá lo esperamos. Don Andrés, ¿ha anunciado usted también de que desde, a partir de mañana tienen diputados en el Congreso Nacional? Ya tenemos una bancadita, son dos diputados los que tenemos, Francisco Mejía, Chico Mencía, de Choluteca, y del Partido Nacional, y Edras Amado López, del Partido Libre. Van hasta el final, don Andrés, porque como le reiteraba en un comienzo, ese es el estigma que tienen la gente de ustedes como partidos pequeños. Pues el pueblo decora su cumpleaños como le gusta. Ahora le estamos ofreciendo una nueva decoración. Yo estoy seguro que esta decoración le va a gustar. Don Andrés, ¿gustará usted?